Abran sus Biblias. Vámonos al libro de Lucas. Vamos al libro de Lucas todos. Todos como pueblo de Dios, vámonos al libro de Lucas. ¿Tienen las Biblias en la mano? Muy bien. Ábranla en el libro de Lucas. Mateo, primer evangelio, Marcos y luego tenemos Lucas. Vayan a Lucas. Lucas, el capítulo 15. Lucas, capítulo número 15. ¿Ya lo encontraron? Díganme amén como señal. Quiero saber. Esta es una historia, como siempre me escuchan decirlo, maravillosa. Y quiero particularmente hoy hablar a la juventud. Quiero particularmente hablar al motor, a la fuerza del pueblo de Dios. Quiero hablar a los jóvenes. A mí me enseñaron que uno era joven hasta los 200 años. Pero hoy quiero hablarle a esos que están entre los 30, los 40, los 10, los 12. Aquellos que sienten fuerza y ánimo en el Señor. Pero no crea que porque usted supera esa barrera de edad cronológica, este mensaje no es para usted. Al final encontraremos una perla particular para los que ya estamos un poco superando esa barrera. Lucas capítulo 15. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Un padre, dice, también les dijo, ahí en el versículo 11. Lucas capítulo 15, versículo 11. Dice de la siguiente manera, también les dijo, ya tienen la Biblia, ¿verdad? También les dijo, un padre tenía dos ¿qué? ¿Cuántos hijos tenía ese padre? Escúcheme muy bien lo que voy a decirle. En este mundo solo hay dos caminos. En este mundo no hay tres caminos ni cuatro caminos, aunque hayan tantas denominaciones religiosas. ¿Solo existen cuántos caminos? Dos. Estos dos hijos representan de alguna manera esos dos caminos. Y los jóvenes que están hoy aquí esta noche deben irse habiendo escogido uno de esos dos caminos. El mensaje de hoy lleva por título, vuelve a empezar. Dígale al que tiene a su lado, dígale, ¿sabes? Vuelve a empezar con Jesús, dígale, vuelve a empezar con Jesús. Dígaselo. Pero mírelo a los ojos, vuélvalo a hacer, vuélvalo a hacer. Vamos a hacerlo de nuevo. Mírelo a los ojos y dígale, vuelve a empezar con Jesús, dígaselo. Vuelve a empezar con Jesús. Ahora mírenme aquí. Un padre tenía ¿cuántos hijos? Dos hijos. Escuche bien. Nosotros o somos hijos de Dios o no somos nada. Hay gente aquí que quiere vivir siendo nieto de Dios. Hay personas aquí que quieren vivir siendo sobrinos de Dios. Escúchenme muy bien ustedes conquis. Escúchenme muy bien los jóvenes. El hecho de que tu papi o tu mami sea un líder de la iglesia, eso no te hace un hijo de Dios. Lo que te hace hijo de Dios es la relación estrecha que tienes con Él todos los días. Eso es lo que te hace un hijo de Dios. No creas que porque tu papá es el pastor de la iglesia, o porque tu papá es el anciano de la iglesia, o porque es el tesorero, o el diácono, o porque tu papá tiene un cargo preponderante en la iglesia, eso te hace hijo de Dios. Tu salvación, joven, tu salvación es individual también. No te salva tu papá, no te salva tu mamá, no te salva un tío. Te salva por lo que tú hagas en obediencia a Jesucristo. Un padre tenía dos hijos. El menor de ellos, dice el versículo 12, le dijo a su padre, préstenme atención, el menor le dice al padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Y qué hizo el padre? ¿Qué hizo el padre? Les repartió. Este muchachito de la historia es bastante osado. Este muchachito es de esos hijos, de esos muchachos rebeldes que creen que pueden exigirle a su papá, que creen que pueden exigirle a su mamá. Son esos muchachos que maltratan a sus padres. Saben, esta semana pasó un caso en Medellín, en el colegio donde estudia mi hijo.
una mamita preocupada porque su hija se desapareció del colegio. No aparecía por ningún lado, llevaba horas perdida, llevaba un día embolatada y nadie sabía nada de la niña. La mamá llamó al colegio, puso la denuncia en la policía. El teléfono no estaba apagado. Su teléfono sonaba y sonaba. Después de 2 días de estar perdida la niña, le contestó el teléfono a la mamá. Y le dijo las siguientes palabras que la mamá nos envía en el grupo del colegio. Y le dijo: mamá, es que yo quería que tú sufrieras. Así. Es que yo quería que tú sufrieras. Este padre de la historia tiene 2 hijos. El menor le dice: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Yo les pregunto, estando vivo el padre de esta historia, estando vivo, ¿cuánta parte de la herencia le correspondía al menor? ¿Cuánto le correspondía? Nada. No le correspondía nada, cero pollito rayado, me decían en el colegio. No le correspondía absolutamente nada. Pero el muchacho es osado y le dice al padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. O sea, lo mató antes de tiempo. Pidió una herencia a la que él no había trabajado, la pidió antes de tiempo. Y alguien me decía: lo que pasa es que Dios es débil. Dios es alcahueta, porque entonces, si el padre de esta historia representa... Ok, sonido. Gracias. El padre de esta historia, si el padre de esta historia representa a Dios, entonces Dios es una alcahueta. Porque apenas cualquier persona le pide algo, que hace Dios, se lo da. Escúcheme bien. La libertad que Dios te da no significa que Él sea débil. Dios te da tanta libertad. Escúchenme muy bien. Quiero hablar a tu mente esta noche y que el Espíritu Santo ponga el mensaje en tu corazón. Dios te da tanta libertad que incluso la libertad tan grande de Dios te permite, si quieres, dudar de Él. ¿Hasta dónde llega la libertad que Dios nos da? Hasta que tú escojas si quieres creer en Él o no quieres creer en Él. Y Dios no se pone bravo, se entristece, sí, pero no se enoja porque tú no creas en Él. Ahora bien, dice que el padre les repartió los bienes. Saben, escuché la historia de un pastor que llegó en Chile. En Chile llegó un nuevo pastor a un distrito. Y cuando él llega al distrito, las mamitas de la iglesia abordan al pastor en su primer día, su primer sábado, la primera predicación. Abordan al pastor, todas se reúnen y le dicen: pastor, tenemos una gran preocupación, pastor. Pastor, imagínese que los jóvenes de aquí de la iglesia, o sea, nuestros hijos, se han apartado, pastor, se han ido. Pastor, ya no vienen a la iglesia. Los poquitos que quedaban en la iglesia, se los llevaron, los engañaron y se los llevaron, no vienen a la iglesia. Pastor, han llegado tan lejos, pastor, que están consumiendo sustancias alucinógenas. Consumen marihuana, popper, cocaína, fenobarbital, robinol, éxtasis. Pastor, estamos preocupadas, ¿qué hacemos? Y el pastor, como siervo de Dios, le dice: acompáñenme, ¿dónde están los jóvenes? ¿Dónde se reúnen? Así que le dicen: pastor, mire, siempre están allá en el estacionamiento, allá en el parqueadero, siempre están allá detrás en los muros donde están los grafitis, allá están ellos. Así que el pastor toma su Biblia, la pone debajo del regazo y dice: vamos a hablar con ellos, vamos a visitarlos. Y se va a hablar con ellos. Cuando llega, hay un grupo de unos 15, 16 muchachos. Y cuando el pastor se acerca a ellos, hacen una especie de calle de honor. Y el pastor se queda de frente con el líder del grupo. Se queda de frente con él. Así que el pastor, con su humildad, con esa paciencia que le caracteriza, se acerca al muchacho y le extiende la mano y le dice: hijo, ¿cómo estás? Vengo a invitarte a la iglesia para que vuelvan a la iglesia. Y el muchacho le responde: ¿sabe qué? No me diga hijo, que usted no es mi papá, respete, atrevido. Usted no es mi papá, respéteme. ¿Y sabe qué? No me invite a su iglesia. No, no me invite a su iglesia. No me interesa su iglesia. La religión,
la iglesia. Eso es un cuento que la gente se inventó para sacarle plata a los demás. Eso es un cuento que los pastores inventaron para llenarse de plata, para comprar carros, camionetas, fincas. Pero yo mi plata no se las voy a dar. Usted me respeta. Es más, no me venga a hablar de Dios. Porque para mí, Dios no existe. Dios no existe. Y el pastor intenta callarlo y le dice, sabes, no digas eso, no digas tonterías. Sé que estás ofendido, algo te pasó y quiero escucharte, pero no digas eso. Dios te ama. Y dice, Dios, Dios no existe. Es más, pastor, le voy a demostrar este mismo día, le voy a demostrar que Dios no existe. Y usted se va a tener que ir de aquí con el rabo entre las piernas, porque se lo voy a demostrar. Así que el muchacho toma, se quita su reloj y le dice, mire, pastor, vamos a hacer lo siguiente. Si Dios existe, si realmente ese Dios del que usted habla existe, le voy a dar 30 segundos, no le voy a dar más a ese diosito. Le voy a dar 30 segundos para que me mate. Si no me mata, es porque no existe. Si existe, me mata. Y el muchacho empieza a contar en cuenta regresiva. Arranca. Preste atención, pastor. 10 segundos. 15 segundos. El pastor se corre hacia atrás por si acaso. 20 segundos. Cuando llega el segundo 25, empieza a contar uno tras otro. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ¿Se da cuenta, pastor? Dios no existe. Lárguese de aquí. Dios no existe. El pastor se retiró. Y el pastor cuenta la historia. Y él dice que mientras caminaba, viendo la actitud negativa de los muchachos con su Biblia aquí, dice que él preguntaba a Dios, sabiendo que Dios existía, le preguntaba, Dios mío, ¿qué pasó? No lo hubieras matado, pero le hubieras metido un susto por lo menos. Un trueno, Dios, una centella por allá que hubiera temblado un poquito, algo. ¿Qué pasó, Señor? ¿Saben? Los muchachos tomaban las hojas de la Biblia, textualmente, las arrancaban y hacían cigarrillos de marihuana con las hojas de la Biblia. La libertad que Dios te da llega incluso para que tú arranques las hojas de la Biblia y hagas cigarrillos de marihuana con ella. La libertad que Dios te da, te dice, si no quieres creer en mí, no creas. Igual Dios te dice, aunque no creas en mí, yo te sigo amando. Qué lindo Dios tenemos. Yo no puedo hacer nada para que Dios me ame más. Pero nada de lo malo que yo haga hace que Dios me ame menos. Dios te ama como eres. Solo que Él quiere tenerte en un lugar seguro. La experiencia de esta historia sigue diciendo en el versículo número 13. Presten mi atención. Mira lo que dice el versículo 13, dice, no muchos días después, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí ¿qué hizo? ¿Qué hizo allí en esa provincia apartada? ¿Qué hizo? Desperdició sus bienes viviendo ¿cómo? Vamos a ir paso a paso en este texto que tiene tanto por enseñarnos. No muchos días después, mire, voy a decirles algo. Cada palabra que está en la Biblia, cada letra que está en la Biblia es una enseñanza para tu vida. No crean que está ahí simplemente porque había que rellenar algo. Cada texto de la Biblia es un mensaje de salvación. No muchos días después, dice la expresión bíblica. ¿Sabe lo que me revela esa expresión? No muchos días después. Eso me revela a mí, a Fabio Fori. Me revela la rapidez con la que el pecado daña todo lo que toca. ¿Me escuchó lo que le dije? No muchos días después, dice la expresión bíblica, me revela la rapidez con la que el pecado daña todo lo que toca. ¿Saben? Hoy hablaba con el hermano Alex, que me invitó muy amablemente, con quien estoy muy agradecido, me invitó a almorzar,
y compartimos en su casa, y uno de los temas que pusimos sobre la mesa fue cómo la raza humana se ha venido degradando. Cómo de ser hombres altos, fornidos, lindos, hermosos, hemos pasado a una raza sin gracia física. Cada día morimos más rápido. El pecado ha degradado al ser humano. Pero ahora voy a hablarte de las consecuencias inmediatas del pecado. Mire, póngase a jugar con el pecado. Jóvenes, mírenme aquí ustedes, adolescentes. Amigos que se fueron un día, que eran adventistas del séptimo día y se fueron a jugar con el pecado. Póngase a jugar con el pecado y le garantizo que no muchos días después queda muy poco de usted. Póngase a jugar con la mujer que no es su esposa. Escúcheme. Póngase a jugar con la mujer que no es su esposa y no muchos días me cuenta una historia. Póngase a jugar con la droga. Póngase a jugar con el licor y no muchos días después usted me cuenta su historia, si es que puede contarla. Voy a contarte la historia de King. King, así, rey en inglés. King es un muchacho que conocí en la ciudad de Barranca Bermeja, aquí en Colombia. Él me dijo, cuando fui a hacer una conferencia para Alcohólicos Anónimos, durante toda una semana, un muchacho simpático, me tocó hablar con cada uno de ellos a puerta cerrada y él me contó su historia y me dijo, ¿sabe? Yo me volví un adicto a las drogas porque los amigos un día me dijeron, si tú no pruebas esto, si no te fumas un cachito de marihuana, eres una gallina, y me hicieron así. Y el hecho de que me hayan hecho así, a mí me subió la sangre a la cabeza y yo dije, yo sí soy capaz. Y les demostré que sí fui capaz y me fumé un cachito de marihuana. ¿Y sabes dónde me llevó eso, Fabio? Aquí donde estoy hoy. Adicto. ¿Quién estaba en un centro de rehabilitación? Estuvo ahí por un tiempo, luego salió. Se fue a Bogotá, de donde era su tierra. Y allí en Bogotá empezaba a pasar por los lugares donde estaban los jíbaros, donde estaba la gente que vendía la droga. Y el cuerpo lo llamaba, su viejo hombre lo llamaba, y un día cayó de nuevo. Y esta vez se endeudó para poder consumir la droga. Y no tenía cómo pagarles, robaba para pagar. Un día, mientras él iba por la calle, 2 de la mañana, lo abordaron unos hombres para cobrarle el dinero. Como no tuvo la plata, le propiciaron 22 puñaladas. ¿Y saben lo lindo? Esas 22 puñaladas de las que Dios lo libró, porque fue a la clínica, lograron estabilizarlo. Dios le dio una segunda oportunidad. Esas 22 puñaladas fueron las que lo llevaron a que hoy sea un estudiante de teología en la Universidad Adventista de Colombia. ¿Será que tienes que esperar 22 puñaladas en tu vida emocional? ¿Será que tienes que esperar una puñalada en tu vida matrimonial? ¿Será que tienes que esperar una puñalada en tu vida financiera para poder decir, ahora sí quiero ir a Dios? Escúchame muy bien esta noche que te estoy hablando desde mi corazón. Dios te llama con 2 lenguajes. Dios te llama con el lenguaje del amor o te llama con el lenguaje del dolor. Y el ser humano es tan terco que prefiere siempre el lenguaje llamado del dolor. Dios te llama hoy a través de una canción, de un evangelista, te llama a través de un pastor, de un niño. Y tú dices, no, después voy a Dios, después voy a Dios. Y cuando ya tu vida se desgracia porque estás caminando lejos de Dios, escúcheme, lejos de Dios no hay protección. No significa que siendo cristiano no me pasan cosas malas, claro que sí me pasan. Pero me pasan cosas malas con esperanza. Y sé que tengo la garantía de que Dios está conmigo. Pero cuando estás lejos de la protección de Dios, lo que te pasa te acerca más a Satanás. Y entonces hay gente que dice, yo no voy a ir ahorita porque estoy en mi mejor momento. Ahora es cuando tengo mujeres, ahora es cuando me está yendo bien, estoy ganando dinero. Ahora no me molesten, ahora no quiero saber de Dios. Y Dios te dice, ay, no quieres escucharme con amor. Y entonces allá en el mundo donde estás, te sucede algo. Y cuando ya te sucede algo,
dices, ahora sí quiero ir a Dios. Cuando estás en una clínica, ¿cuántas personas, pastor, hemos tenido que ir a visitar a una clínica que eran miembros de esta amada iglesia? Se apartaron. Y ahora en una clínica a punto de morir le dicen a uno, ahora sí quiero ir a la iglesia. Traigan al pastor para que me hable. Quiero bautizarme ahora sí. Ahora sí quiero cantar en la iglesia. Ahora sí quiero predicar. Ahora sí quiero ir al campamento. Ahora sí quiero seguir al Señor. Y Dios le da la oportunidad a muchos, no a todos. Ellos desperdiciaron su oportunidad. Y tienen que venir al Señor ahora con muletas. Y no digo muletas físicas. Hay gente que tiene que venir al Señor después de perder una mano, después de perder un pie, después de perder su familia, después de perder los amigos, después de perder la salud, después de perder la vida. Ahora sí dicen, ahora sí quiero ir a Dios. Dios te quería sano. Dios quería que le sirvieras con todo lo que tienes. Pero tú neciamente dijiste, no, yo voy a Dios después. No muchos días después, dice el versículo 13, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada. ¿Sabe por qué se fue a una provincia apartada? Porque es que nos cuesta pecar delante de un ser que nos ama. Y él sabía que su padre lo amaba y él no se iba a malgastar lo que él no había producido delante de su padre. ¿Sabe por qué se fue a una provincia apartada, jóvenes y amigos? Porque es que usted y yo tenemos que escondernos para pecar. Cuanto más feo, escúcheme, cuanto más feo sea el pecado que vas a cometer, más te escondes. ¿Me escuchó lo que le dije? Cuanto más feo sea el pecado que vas a cometer, más te escondes. ¿Cuál es tu mayor escondedero? Pero voy a regalarte algo para que te lo lleves esta noche. Cuanto más dulce sea tu pecado, mírame, cuanto más dulce sea tu pecado, más amargo será tu arrepentimiento. Cuanto más dulce sea tu pecado, más amargo va a ser tu arrepentimiento. Dice este versículo que el hombre se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Es que la Biblia aquí no me está hablando del dinero que malgastó. No, es que esta es una parábola que Dios nos cuenta con doble aplicación. Es la gente que un día estando dentro de la iglesia, caminando con Jesús, se van a malgastar los talentos y los dones que Dios le dio. ¿Quiere un ejemplo? ¿Cuánta gente cantante, digo cantante, más bien adorador, cantando lindo, se van de la iglesia a cantar al mundo? Eso es desperdiciar la vida. Eso es vivir perdidamente. ¿Saben que la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo de qué? ¿Mi cuerpo es templo de qué? Del Espíritu Santo. Y hay gente que se va a malgastar su cuerpo afuera. ¿A vivir cómo? Perdidamente. Pero escúchenme algo. Mírenme aquí, por favor. Escúchenme algo. Aunque usted se vaya lejos, muy lejos, y usted ha escuchado este mensaje esta noche, no importa qué tan lejos se vaya, siempre que vayas a pecar, el Espíritu de Dios te va a recordar estas palabras. El Espíritu de Dios te va a recordar que estás haciendo mal y que estás malgastando tu vida. Ojalá pudiéramos sumar vida, pero la vida es tiempo y el tiempo se nos va entre los dedos. ¿Saben? La vida con Dios nos hace lindos. La vida con Dios nos hace diferentes. Y yo quiero ser diferente. Dice el versículo número 14. Aquí viene lo medular de esta noche. Concéntrense. Léanlo junto a mí. Dice el versículo 14. Cuando lo hubo malgastado, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando lo hubo malgastado? El muchacho le pide la herencia al papá, el papá se la da. Él se va a una provincia apartada y allí gasta todo lo que tiene. Claro, cuando aparentemente tienes abundancia, te aparecen amigos por doquier. Hay gente que te ama, hay gente que te abraza. Hay gente que te dice que eres el mejor. ¿Sabes? Cuando tú estás en abundancia, amigo, joven, hermano, van a aparecer mujeres en tu vida así,
que te van a decir, oye, tú eres lindo, tú eres hermoso, eres un buen hombre, como tú no hay dos, yo contigo me casaría, a ti te doy 5 hijos, contigo me voy al otro lado del mundo. Van a aparecer así mujeres que te lo van a decir. Y cuando una mujer está en bonanza, le aparecen todos los príncipes azules que le prometen la casa en el aire. Si tú no tienes la sabiduría que viene del cielo, terminas corriendo a los brazos equivocados. Dice la expresión bíblica que cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Esa necesidad no es la necesidad de pan, no es la necesidad de agua, no es la necesidad de comida, es la necesidad de Dios en nuestras vidas. Y esa necesidad es lo que hace que incluso cuando estás caminando lejos de Dios, te metes a la ducha. Y cuando te estás bañando, quisieras que el jabón no solamente te lavara por fuera, sino que te lavara por dentro, porque te sientes sucio, te sientes indigno y te preguntas, Señor, ¿qué es lo que yo he hecho? ¿Por qué estoy tan abajo? Y quieres subir y subir, pero Satanás te entierra y te entierra y te entierra. Y Satanás te pone en un ciclo. ¿Cuál es el ciclo de Satanás? Peca. Después de que peques, pídele perdón a Dios. Después de que te sientas perdonado, vuelve a pecar. Y Satanás te tiene en ese círculo todos los días. Peca, pide perdón, peca, pide perdón, peca, pide perdón. ¿Y sabe lo que pasa cuando pecamos y pedimos perdón en el mismo pecado? Nos volvemos insensibles a la justicia divina y ya no nos importa. Y entonces es ahí donde la gente cae en un concepto que se llama resignación. ¿Qué es la resignación? Dejarlo todo a la suerte, ya no voy a hacer nada. Aquí hay gente resignada. Gente que ya no ora para pedir santidad. Gente que ya se resignó. Ya no voy a pedir más por mi matrimonio, no, ya no pido más. Ya no pido más por la esposa, ya no pido más. Ya no voy a rogar para que Dios me mantenga en santidad. Hay gente aquí que está dando su santidad por 5 minutos de placer genital, porque ya no le importa la masturbación. Hay gente aquí que está entregando su santidad por 5 minutos de placer genital, porque no le importa la pornografía. Por 3 minutos que dura un reggaetón, estás entregando tu santidad. Y ensucias tus oídos. Entonces fue, dice el versículo 15, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a que apacentara cerdos. ¿Sabes? Esto es tan curioso. Para los judíos, algo denigrante, sucio, lo más bajo, era acercarse a los cerdos, tocarlos o cuidarlos. Y este hombre, ¿sabes dónde termina? Apacentando cerdos. ¿Sabes qué significa eso? Eso significa la degradación moral y física que el diablo causa en nosotros cuando nos alejamos del camino de Dios. Después de tenerlo, y no estamos hablando de dinero físico, después de tener la bendición de Dios, el cuidado de Dios, la protección de Dios, después de tener todo lo que Dios tenía para él, ahora está mendigando lo que Dios le tenía en abundancia en la iglesia. Lo está mendigando. Y entonces dice la expresión en el versículo número 15, entonces fue a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a una hacienda para que apacentara cerdos. Y mira la expresión del versículo 16. Lo mandaron a cuidar cerdos, pero mira lo que dice el versículo 16. Dice, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. ¿Pero qué dice la expresión bíblica? ¿Nadie qué? ¿Nadie qué? Yo te pregunto, ¿quién era el que estaba cuidando los cerdos? ¿Quién era? ¿Él? ¿Y cómo que nadie se las daba? ¿Qué tanto era meter la mano en la olla del puerco, del cerdo, sacar la algarroba y comérsela? Pero dice la expresión bíblica, nadie se las qué, nadie se las daba. Mira, hasta las algarrobas de los cerdos valían más que su propia vida. Hasta allá te lleva Satanás. Pero ¿saben qué me duele? Me duele la necedad del ser humano. Me duele la terquedad del ser humano. Tercos.
prefieren seguir deseando las algarrobas que comerse el postre divino. Pero hay poder en Cristo Jesús, viene algo maravilloso. Mira lo que dice, présteme atención, esto se pone interesantísimo. Versículo 17, aquí empieza la redención, aquí empieza la salvación y es el mensaje central de esta noche. Mira lo que dice el versículo 17, volviendo, ¿cómo? No, no están conmigo, ¿qué dice el versículo 17? ¿Volviendo qué? Volviendo en sí. ¿Qué significa volver en sí? Volver en sí es reaccionar, despertar, por favor. Hay gente que cuando se desmaya tienen que darle unas cachetaditas así, echarle agüita para que reaccione, para que vuelva en sí. Este muchacho vuelve en sí, ¿y sabe por qué vuelve en sí? Porque él tenía sembrado algo en el corazón. ¿Sabe qué tenía sembrado en su corazón? El amor de su padre. Yo tengo sembrado en mi corazón el amor de mi padre, que yo sé que cuando me alejo, él me recuerda una vez más que me ama y me dice, vuelve, hijo mío, tu lugar está ahí. Volvió en sí y miren lo que pasa, miren lo que sucede. Se hace una pregunta. ¿Cuántos jornaleros, o no una pregunta, él hace una afirmación alarmante? Él dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de qué? De hambre. ¿Sabes por qué él habla de los jornaleros? Porque el jornalero en la gráfica o en la escala jerárquica laboral, el jornalero es el que menos gana, es el que gana una miseria irrisoria, el jornalero, gana poquitico. Y él dijo lo siguiente, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen qué? Abundancia de pan y yo perezco de hambre. Escúcheme bien, es mejor ser un jornalero en la casa de Dios y no un príncipe en el mundo. Porque aunque comas bien en el mundo, te hace daño. Aunque comas bien, y no estoy hablando de alimento físico, te estoy hablando del placer que te da el mundo. Te estoy hablando de la delicia que te da el mundo, entre comillas. Estoy hablándote de las luces del mundo. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Yo quiero hacer un alto esta noche, antes de terminar el mensaje, para decirte, tal vez hay alguien esta noche aquí, no lo sé, que no se fue de la casa, no se fue, nunca ha venido. Hay un grupo de los que se van de la casa de Dios, se van. Un día estuvieron aquí y se fueron porque les prometieron pajaritos cuadrados. Pero hay otros que nunca han venido. Y ese tal vez es usted que dice, pero ¿cómo así si estoy hoy en la iglesia? Te estoy hablando de darle la vida a Dios a través del bautismo. Te estoy hablando de darle el corazón completo a Jesús, no de darle de a poquito, de dárselo todo, de jugártela todo por Dios, de decir, Señor, esto es lo que hay, esto es lo que queda. Quedan cenizas en mi vida, queda polvo en mi vida, Señor, quedan cenizas. Te voy a dar esas cenizas. ¿Sabe? Hay gente que se preocupa cuando dice, es que mi vida está hecha cenizas. ¿Qué puede hacer Dios conmigo? Dicen. Te voy a decir algo. ¿Sabes de dónde creó Dios el mundo? ¿Sabes de dónde creó Dios el mundo? De la nada. La ceniza que te queda en tu vida es materia prima para Dios. Y le gusta trabajar con la ceniza. Le gusta trabajar con arena. Le gusta trabajar con el polvo a Dios. Así que hoy Él puede hacer algo por tu vida. Pero Él llama a tu puerta de tu corazón. Si tú le abres, Él entra. Si no, no. Los predicadores podemos decirte todo lo que tú quieras. Los predicadores podemos hablar directo a tu mente, al intelecto. Pero solo el Espíritu de Dios puede llegar a tu corazón donde yo no puedo llegar. Este muchacho se pregunta eso. Tal vez usted vino y se siente golpeado por la vida, maltratado. Mire lo que dice el muchacho. Mire lo que hace el muchacho. Presten atención que aquí está el punto central. Mírenme todos aquí. Igual los que están en la transmisión, concéntrense aquí porque aquí hay un mensaje de Dios para ti. Mire lo que él se pregunta, concéntrense. El muchacho está sentado. A ver, yo me siento por aquí. Él está sentadito. ¿Ah?
Está mirando las algarrobas de los cerdos, como el marranito más chiquito se saborea la algarroba. Y a él el estómago le hace nudos, le habla. Y él mira a los marranitos y dice, wow, cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan. Y yo aquí quiero comer la aguamasa, así le dicen ustedes, aguamasa de los cerdos. Dice él, me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como uno de estos jornaleros, pero sigue ahí sentado. ¿Qué es lo que tiene ese muchacho? Un deseo. ¿Me estoy haciendo entender? Él se está preguntando, está diciendo, Señor, voy a levantarme, pero no se levanta. Voy a ir a mi padre, pero no va al padre. Voy a decirle a mi padre, pero aún no le ha dicho. Él está preparando la excusa perfecta para cuando llegue donde su padre, para tratar de convencer a su padre de que lo reciba. ¿Sabes? Tú y yo no necesitamos una excusa para ir a Dios. No la necesitamos. Si usted pecó, si usted se alejó, no busque una excusa. El pecado se confiesa y uno se aparta de él y listo. La Biblia dice en Proverbios 28:13, el que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanzará misericordia. Mas el que no, no prosperará. El muchacho tiene un deseo, el deseo de ir a su padre. Trata de buscar una excusa en su mente. Pero escúcheme bien, un deseo no cambia nada. ¿Cuánta gente tiene el deseo? Estoy seguro, como que me llamo Fabio Fori, estoy seguro que aquí esta noche hay mucha gente con el deseo de hacer las cosas bien para Dios. ¿Sí? Y ustedes dicen, amén, un deseo. Pero es que escúcheme, un deseo no cambia nada. Lo que sí cambia las cosas se llama decisión. Deseo no cambia nada, una decisión lo puede cambiar todo. El muchacho está ahí sentado con el deseo, pero dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de estos tus jornaleros, dice la expresión bíblica. Pero viene lo lindo, y este es el mensaje que quiero que te lleves esta noche. Versículo número 20. Entonces, ¿qué hizo el muchacho? Versículo 20, ¿qué hizo? Se levantó, ya no se quedó queriendo ir al padre. Se levantó, dice la expresión bíblica. Se levantó y fue a su padre. Escucha bien lo que dice la Biblia, que esto es maravilloso. Fue a su padre. Y cuando aún estaba ¿dónde? Lejos. ¿Cuando aún estaba dónde? Lejos. ¿Qué hizo el padre? Lo vio. Y cuando el padre lo ve, el padre sale al encuentro. El padre sale corriendo. El viejito de la historia, que todos los días estaba esperando que su hijo volviera. Esta historia nos habla del padre amante que tenemos, que todos los días nos espera con amor eterno. Todos los días está esperando por usted. Todos los días. Cuando usted se levanta, él está al lado suyo, esperando que usted haga una oración, que le diga, Señor, hoy voy a caminar contigo. Cuando usted se levanta, él está esperando que usted tome la decisión de decir, voy a ir a la iglesia, voy a darle mi vida completa a Dios, aunque se burlen de mí, aunque me hagan bullying, aunque mi vida sea un fiasco, aunque mi vida sea una porquería, aunque queden cenizas, voy a darle mi vida a Dios enteramente a ver qué es lo que Él hace. Pero yo sé que Él es poderoso. Eso es lo que Dios espera. ¿Por qué corrió el padre? Escuche bien por qué el padre corre. En la provincia donde se cuenta esta parábola, había una ley social. ¿Cuál era la ley? Que cuando un hijo defraudara a su padre, cualquiera que lo viera podía matarlo. En justicia al padre, podía matarlo. Los vecinos, los circundantes a esa hacienda, sabía todo el mundo la historia de ese hijo que pidió la herencia a su padre aún estando vivo. Lo había desgraciado, había deshonrado a su padre, así que cualquiera podía matarlo. ¿Sabe por qué corrió el padre? Para proteger la vida ¿de quién?
Dios corre por ti porque quiere protegerte de la maldad que el enemigo te quiere hacer. Dios corre hacia ti porque te quiere proteger de lo que el alcohol va a hacer en tu vida. Dios corre hacia ti porque te quiere proteger de lo que las drogas van a hacer en tu vida, de lo que el sexo va a hacer en tu vida, de lo que las mujeres van a hacer en tu vida, de lo que una vida malsana va a hacer a tu vida. Él corre. Pero Él corre cuando tú tomas la decisión de venir a Él. Él te está esperando, pero si tú no vienes a Él, Él no te va a forzar. Nosotros podemos predicar todos los días, podemos estar otra semana, un mes completo, pero no seremos nosotros los que haremos que tú hagas algo. Soy el más indigno para decírtelo, pero hay uno que sí es digno, que se llama Jesucristo de Nazaret, y Él te está llamando hoy. Tiene los brazos abiertos. Su padre lo vio y fue movido a misericordia. Pregunto, ¿alguien sabe lo que es misericordia? ¿Qué palabra tan hermosa es misericordia? ¿Sabes qué es misericordia? Misericordia es recibir algo que yo no merezco. Eso es misericordia. ¿Escuchaste? Recibir algo que yo qué. Yo le pregunto, ¿hay alguien aquí que necesita misericordia? Levánteme la mano si alguien necesita misericordia. Yo soy el primero, yo necesito los dos brazos. Digo, Señor, ten misericordia de mí. Dame lo que no necesito, lo que no merezco. Eso es misericordia. Dame el cielo, yo no merezco el cielo. Soy un pecador, todos los días peco. Pero el Señor por su misericordia me da una nueva oportunidad, por eso Él me invita a volver a empezar. El Padre, movido a misericordia, dice la expresión bíblica, corrió, lo abrazó, se echó sobre su cuello y lo besó. Y saben, el hijo entonces empieza a relatarle la excusa y le dice: Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti. Y el papá le dice: shh, cállate, no me importa tu pasado. No me importa tu pasado, ¡ey, corran! Traigan un vestido nuevo y pónganselo. Traigan un anillo y pónganselo. Devuélvanle su estatus porque es mi hijo. Él pertenece al palacio real. Denle la dignidad nuevamente. No me pongas excusas de tu pasado. ¿Sabes por qué? Porque Dios borra tu pasado, restaura tu presente y bendice tu futuro. Yo digo amén por eso. El pasado es eso, es pasado. Hay gente que se condena solita por el pasado. El pasado no le importa a Dios. ¿Escuchaste? El pasado no le importa a Dios. A Dios le importa tu presente, porque es con tu presente que Él puede construir y darte un futuro promisorio. Gloria a Dios. Me preocupa el futuro. Tranquilo. Si Dios está en tu futuro será maravilloso. Te lo puedo garantizar. Traigan un becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo era muerto y ha revivido, dice el versículo 24. Si había perdido y ha sido ¿qué? Ha sido hallado. ¿Saben? Aquí hay muertos, aquí hay muchos muertos. Hay gente que sigue caminando pero está muerta, porque no tiene, cree que vive sin esperanza. Pero en el nombre de Dios, yo digo hoy, en el nombre de Dios hay esperanza. Hay esperanza.